Estamos de regreso entonces con el segundo juego de The Retry contra For Sweet Revenge después de una broma muy pero muy pesada, la cual les explicará Charanin lo que ocurrió. Bueno, a ver, primero les voy a decir que Piri dijo en el primer encuentro que sí, queda 1-1, que nos tenemos que ir, se van, todo bonito, luego entramos todos al lobby, confirmamos el surrender de parte de Retry, todo bonito, ponemos hasta Alliance for Dinosaur, bla, bla, todo bonito, esperemos una hora, dijimos todo, y entra todo el equipo de PG a decir, no, fue una broma, quiero jugar. Y Charanini les va a contar lo que ocurrió tras haber hecho esa broma de parte de PG. Pues bueno, después de que PGG se comiese sus bollos y volviese a la lobby, ha sido confirmado que todas las casas de apuestas de internet, y bueno, muchos de nuestros viewers apuestan, y seguro que se habrán dado cuenta, todas las casas de apuestas por esta bromita de nuestro gordito favorito han cerrado el partido como 1-1. Como, o sea, todo era confirmado el forfeit, y PGG la ha liado muy parda, la verdad. Salió mi vaca favorita. Vaca contra vaca. Vaca contra... No, espera. No. Shaker es un gorila. No. Es una vaquita. No es vaca. No tiene cuernos. Y... bueno, cierto, vale. Es un gorila. Pero se te ha olvidado un detalle. Y es que un equipo de rusos tiene a Koto. Chakra Magic. Así que rápido, Zika. Aproximadamente, Zika. Ay, Dios. Ay, Dios. En fin, hemos ignorado completamente los picks y los bans, pero bueno, vamos a repasarlos ahora. The Retry es ahora quien decide ir a por Gyro en vez de For Sweet Revenge. Tienen a Kotal Give Me Mana como el support. Undying y Earthshaker también como... como, bueno, semi-support. Undying puede actuar de muchas maneras, pero hace tiempo que no había un Undying. Mucho tiempo, la verdad. Y es una manera buena de hacer counter a ciertos ganks con Wisp, ya que si te vienen Wisp y otro héroe, te carga Spirit Breaker. Si acuden muchos héroes a la vez a ti, plantas la tumba en el medio, donde estén viniendo hacia ti, y a pelear encima de la tumba. No hay otra. Y ahora Queen of Pain también para The Retry. Y va a ser su mid. Y veremos a quién elige Sweet Revenge para plantarle cara en mid. Ya que tenemos al carry en el Nyx. Vemos a Whis como support. Bounty Hunter hard lane. Spirit Breaker como la vaca loca que va a hacer Rohan por todo el mapa. Y el mid. Pack está baneado. Storm Spirit baneado. Templar baneada, Odi baneado, pocas opciones. Timverso sigue en disponible otra vez. Y bueno, aunque Queen of Pain tenga mucho harass, si te pones dos puntos en esa pasiva defensiva, puedes estar en la línea perfectamente, siendo Timverso. O quizá veamos algo más loco, quién sabe. ¿Quién sabe? Dragon Knight sigue disponible también. Ahí está. Ahí está. Menudo team el de Retry. Ese Earthshaker y ese Undying. Bueno, si no me equivoco... No. Los zombies no cuentan como unidades para Icoslam. Ok. Además tendría que ser un Undying enemigo. Así que nope. Y tienen, si te das cuenta, la teamfight de The Retry, un cooldown de Gyrocopter, más un Illuminate de Keeper of the Light, Sonic Wave de Queen of Pain, más todas las habilidades del Shaker y una tumba encima de Undying. ¿Por qué? Puede ser. Espera. Beyond the Summit ha puesto. Te cuento en un segundo, vamos a la fase de game. Bueno, dime. Estamos todos deseando oírlo. Que han puesto algo en la cuestión de PGG troleando a medio mundo, ¿no? No. Beyond the Summit, cuando presentan sus equipos que van a jugar a continuación del stream, les pone una imagen. Sí. Y a For Sweet Revenge le han puesto la imagen de la banda Revenge.
Qué bonito. No les han dado su logo, creo, a los de Beyond the Symbol, que han puesto... ¡Han puesto a la banda Revenge! ¿Has oído? Y ahora PGG, después de liarla a medio mundo, tiene las narices de decir... Espera. No sé lo que está diciendo, la verdad. Pero bueno, va a ser el primero en quejarse. Es PGG. Pedía Fast Remake. Go Red. Ah, vale. Creía que se estaba quejando y digo, madre mía. Oh, genial. PGG. Vamos a un remake. PGG. Please. Detente. Deja de comer bollos, PGG. Son malos para tu salud. Y para los que te quieren, que no somos nosotros. PGG, please. Ay. Bueno, y si no me equivoco, es el Kotol, ¿no? Va a ser Keeper of the Light. ¡Kotol! O sea, ¿te imaginas a PGG con esa personalidad tan especial que tiene, ruso, y jugando Keeper of the Light? Ay, I give you tango, I have tango. Y bueno, pues aún no se lanza el encuentro. Tenemos que esperar nada más que se lance el encuentro. Sí. PGG. Bueno, después de este partido, no sé si la has puesto ya, pero tienes que poner la canción GG de las chicas japonesas aquellas en honor a PGG. ¿Sabes cuál es? Sí, sé cuál es. Yo siempre la uso. Ah, vale. Es que como no suelo, tengo muteado el stream. Pues bueno, es una obligación moral. Sí. Cuando ves a PGG. Ah, madre mía. Bueno, y bueno, lo que no sé si han reabierto las apuestas. Las websites como Dota 2 Lounge y todo esto. Voy a comprobarlo. O han dejado el partido como 1-1 y ya pasan de... Sí, lo han dejado como 1-1. No han reabierto las apuestas. LOL. Gracias, PGG. Te amamos. Claro, es que no había manera de abrirlas, porque si devuelves los raros o devuelves cualquier tipo de apuesta que se haya hecho, luego no puedes reabrirla porque estás obligando a la persona a volver a poner el objeto y a lo mejor no quieren, se lo quieren quedar. Porque es que no ha sido cerrar la apuesta y devolver los objetos a todo el mundo. Ha sido la hecatombe. Y me pregunto yo qué habrá pasado con los que apuestan dinero en casas de apuestas más serias. Prepare for battle. Ay, gordito. Y bueno, ahora solo te queda decir que presentar los equipos por la facción de Radiant. Tenemos a la escuadra peruana, a los chicos de For Sweet Revenge en su capitán, rol de support místico. Dragon Knight en su rol de, bueno, mid laner con Smash. Bounty Hunter 2 con Mihawk. Spirit Breaker con un set demasiado grande con Masaku. Y Life SL con Iwo. Sí, y en cuanto a The Retry, tenemos a Warden en ese Earthshaker. Queen of Pain va a ser Basia. Keeper of the Light, o digámoslo, Kotal, va a ser PGG. Zodiac va a jugar Undying. Newbik va a ser Gyrocopter. Y creo que ya está, sí, ya he dicho a los 5. Y allá vamos. Esto va a ser una tri-lane bastante agresiva por parte de Retry. Y va a ser un Undying Bounty Hunter top. Y el mid que todos esperamos, Queen of Pain, Dragon Knight. ¡Oh! ¿Wisp? No, va a sobrevivir sin problemas. The battle begins. Bounty Hunter encima de Undying, pero no va a salir la runa en top. Van a tener... Yo creo que
Va a tener serios problemas Revenge en bot. Es bastante mejor la tree lane de Retry. Porque van a poder hacer spam, sobre todo el Shaker. El Shaker va a poder hacer spam de su Fissure todo lo que quiera y más. Gracias a ese Kotl dándole mana. Mientras que Revenge, bueno, tiene ese Wisp que es bastante bueno para hacer maniobras. Pero no tanto como para ganar la lane, en mi opinión. Pero LOL. Bueno, veremos. LOL, LOL, what? LOL. Mira los sentries. Basta. Mira los sentries. ¿Dónde? Se fue uno. Ah, sí, había, sí, había sí. Un centro aquí, la visión no llegaba. Sí. Ahora ese centro de acá no tiene visión de acá. Sí que llega, ¿no? Sí que llega. No, no llega. ¿Cómo que no? ¿En mi pantalla sí? No, no, ese no, si te das cuenta, ese sentry es de Retry. Ay, sí, pero había perdón. Otro calado, vale, que no tenía visión, que no tenía rango. Ya. ¡Oh! ¡Iwo! ¡Y místico! Van a sufrir muchísimo. Van a sufrir mucho. Así es. Y es que el único problema que tiene el Shaker es que no puede utilizar en early game sus habilidades mucho, porque se queda sin mana todo el rato. Pero con un Keeper of the Light en la línea, ese problema no va a existir. Va a poder utilizarlo una y otra vez a partir del nivel 3 de ese Keeper, cuando tenga Chakra Magic nivel 2. Y no sé cómo combatir a un Earthshaker con fisuras infinitas. Y no es solo el daño y el stun, es todo el posicionamiento y el control del espacio en la línea. Todo lo que es bloquear. I crack her with light. Y Spirit Breaker que está jungleando. Qué interesante. Lo vemos en ese Easy Camp. Pasándoselo bien con las arpías. Y mientras tanto, el bottom lane. Sí. Lifestealer que también va a estar en la jungla con su Wisp. Deciden no estar mucho tiempo en la lane porque es muy peligroso eso. ¿Y en top? ¿Qué podemos decir de top? Jarras nada más de parte de Mijo con su Bounty Hunter. Sí. Y ni un punto en la tumba. Vaya. Vaya, vaya. Y yo que creía que iba a ser el gran punto a favor de este Undying. Maximizar la tumba y utilizarla en las teamfights. Para cuando utilice Relocate Wisp. O cargue la vaca del espacio. En cuanto al mid, vemos a Queen of Pain dominando la línea. Normal, se trata de un héroe especializado en dominar contra melees. Pero Dragon Knight se está defendiendo. Oh, espéralo, IO en problemas, activan los clicks. Ahí están los espíritus, no hay fisura, se va para atrás. Oh, ahí está la carga para el Life Stealer. Y es el Open Wounds. PGG en problemas, no hay fisura, la va a usar, ahí reactivado, llega Spirit Breaker, le hace stun 3, primer kill para Iwo, y van a ir por el Gyro, Newbig, Rocket Barrage, problemas para Místico, desaparece Wiz, pero hay problemas ahora, Newbig puede que esté en problemas, Rocket Barrage más daño todavía peor, no de parte, pero podría sobrevivir, creo que sí, hay Open Woods, no hay mana, Shaker, no hay mana. Body Block, que está cruzado, hit, high click, espéralo, muere ahí el Helicopter. Iwo continúa en kills. Bueno, en verdad fue global el kill. Open Wounds, Spirit Breaker, Charge, Golpe, Rykliss por doquier. Un par de rayos más y se lleva el kill. Le enseñamos el punto. Madre mía, sobreviviendo con 45 y 70 de vida ambos héroes. Gran jugada por parte de Revenge. Y están haciendo lo que parecía imposible. Y es ganarle a esta línea tan agresiva. Pero lo han hecho bien. Una vez Keeper of the Light muere, no va a poder seguir rellenando el mana de Earthshaker. Y Earthshaker no ha podido utilizar fisura en todo ese chase. Muy bien hecho. Muy bien hecho. Y esto va a ser importante ahora, porque lo que pintaba como una lane free. ¿Qué pasa? ¡Oh! Eso fue raro. ¿Cómo fue? No lo pude ver. El Undying mató al Courier. Undying. ¿Cómo? Lo persiguió nada más.
¿Pero era volador? Sí, era volador. Qué raro. Bueno, ya tiene un puntito en la tumba. Eso es importante. Y Bounty Hunter, nivel 6, minuto 5. La verdad es que no ha tenido ningún problema a la hora de obtener experiencia en la línea. Y ese track, que va a ser muy importante en más de una kill para Revenge. Stun, Ice Tether, Bash, y es lo que hablábamos. Wisp más cualquier héroe y luego el añadido de Spirit Breaker cargando es una kill prácticamente asegurada si saben ejecutarlo bien. Ojo. Y pues ese Haraz en bot. Así es. Y ahora lo que tiene que hacer, esa es la propuesta de Revenge: Wisp más cualquier héroe que tenga DPS, más Spirit Breaker cargando, Bounty Hunter con ese track. Y la propuesta de Retry tiene que ser estar todo el rato juntos y utilizar habilidades de área. Tienen muchísimas habilidades de área para evitar, bueno, para ganar esas fights, esos ganks. Pero de momento no, claro, es early game, no pueden hacer esa propuesta aún, no pueden ejecutarla. Tienen que intentar ganar sus lanes, pero las están perdiendo. Fisura usada a tiempo. Oh. Rocket de Rush para Mystic, que puede que muere. Es un hit más. Life Stealer muere. Wiz muere. Doble kill para el helicóptero de Ubik. Pues todo lo que había ganado en ventaja Revenge ahora mismo se acaba de igualar. Y se pone interesante. Este mid game va a ser bastante interesante. Va a haber, si los dos equipos dan lo mejor de sí, van a haber teamfights bastante chulas, bastante bonitas de ver. Es el encanto de Earthshaker, por ejemplo. Radiant's top tower is under attack. Yo creo que teamfight es lo menos que puede buscar este tipo de Revenge. Claro, claro. O sea, Revenge es Ganker. Todo es, pues, eso es. Y de Retry al contrario. Estar juntos para evitar esos ganks. Radiant's y si ocurren los ganks, acudir y utilizar áreas de daño. Oh, ahí está. Madre mía. Muere Ubik, dos caídos, falta mi hijo. Murió el Gyro, pero ahora llega el Shaker. Ahí está el hermoso Sentry llegando. La Cobra llega. Ahí estaba tepeando, pero no llegó a tepear. Open Woods le dio mano al Shaker. Fisura usada. Pasa la Ego. Se bloqueó. Y después no puede pasar. Track para PG. Ahí está el Charge. Y hasta luego PG también. Ay. La copa estaba blinkeando, no, estaba tepeando la parte de Boromir, no sé qué le pasó. O lo quiso cancelar o se puso tan nerviosa que se movió antes de tiempo. Suele pasar a veces. Y un dying, mientras tanto. Hace de top su casa. Ha tirado la torre y... tiene mechans, minuto 9. Ah, ahí está el charge. Cuidado, y vos a lanzar. Ahí está la cop, es un spell, no. El shot strike, no hay dash, nada, track para ella. Y Io muere en la parte de... ¿dónde murió? Wait, ¿dónde murió? Ok, murió Wístico. En la parte de top. Contra solo Undying. Sí. Va por torre, ahí está justamente el cliff. Dire's middle tower is under attack. Radiant's bottom tower is under attack. ¿Ves? Esto es lo que tienen que hacer ahora mismo de Retry para ganar. Tienen que, para hacer counter a la capacidad de gankeo global que tiene de Revenge, es estar juntos y hacer las cosas juntos. Porque una vez te carga el Spirit Breaker o te hace relocate el Wisp, estás prácticamente muerto. Y de Revenge, tienen que si llegan a ver fights, tienen que posicionarse muy bien.
para evitar todos los hechizos que tiene Derretry. Cuidado, esto es un hit. Oye, qué problemas. Track para él. Activa el cooldown de parte de Newbie. Sobrevive, no, ahora sí muere. Pero el cooldown impacta. Rocket para demasiado y se reparte. Newbie, qué problemas. Es un right click. Brief Fire en 3, en 2. Boom, en toda la cara. Brief Fire. Justo lo que estábamos comentando. No puedes un Dying dejarse atrapar en medio de del río y luego Gyrocopter aparece para morir junto a él. Y eso es lo que le conviene a Revenge. Ese tipo de fallos y de errores de posicionamiento tienen que exprimirlos al máximo para gankear, conseguir oro y luego ya ganar la partida más adelante. Ahí está el mecanismo para un Dying. Drums para el Bounty Hunter por parte de Revenge. Bueno, smashing de 1600 de oro, no sé si se ve por Shadowblade. Y aquí viene ahí el charge, ahí viene. ¿Cómo estás, Kotol? Kotol, ven aquí, Kotol. Le impactó la curva también. Open para Kotol. Ya va hit, right click, Billing, Shadow Strike. Llega el Bounty Hunter, track para él. Lo van a buscar y le van a dar de alma, como te imaginas. Illumina el lanzado, le impacta hasta los BG. Vale, track para Kotol. Ahí está el buyback, te espera aparte, volver. Doble de pérdimo tiempo. Llega el Shaker, cooldown usado. Muy mal. Ahora sí que son peligrosos los chicos de Derretry. Ahora que están los 5, pueden hacer mucho daño. Y por eso Revenge son muy listos los chicos de Revenge y se van porque saben lo que puede ocurrir. Hit, track, golpe, shuriken. Le he visto tiempo a la cuba. La carga. Sí, hay carga, pero. Corre bajita. Bajita. Corre bajita. No, la canceló. Va a ir por el Shaker. Ultimate usado también. Evita que suba el impacto. ¡Qué OP esa habilidad, en serio! Viene el Shaker usando el Echo Slam. Mecas usado, no dolió. Iwo persiguiendo. Y mientras tanto, los zombies se erradican. Muere Iwo tiempo. Esos zombies no le dejan moverse. Ahí está el tíder. No hay problema de eso. Problemas para Masoku. Right click y desaparece Masoku. Ya hay más, ¿eh? Ya hay más. Y yo, ahí está Rocket Barrage. No puede ser, misión de pero. Y aquí el tío Decay. The Revenge ha estado muy bien, ha estado encontrando esas ganks, pero luego, durante 12 minutos ha estado jugando perfecto. Y luego ha decidido enfrentarse 5 contra 5 en mid. Y bueno, se ha visto lo que ha ocurrido. El Shaker con su Echo Slam. Carga. Es cara sin mover. La FC le puede meter dentro de él. ¿Lo va a hacer? No lo va a hacer. Wow, no se va a meter dentro del escribe que ahí corre, pero cancela. No es buena idea. Contra este equipo no es buena idea cargar cuando están los 5 juntos. Wait, fisura. Right click. Y buen problema. Right nada más. Goldown usado. Se entra el Shaker. En el Speed Breaker. Pero no, en el Creep. Está en el Creep. No sale, Open Wood, no hay mega activado, Ultimate Speed Break contra Gyro. Pero demasiado, el Masoku no puede hacer nada. Chávez también nuevo, lo manda a volar. Sonic fue enlazado, le impacta. Tiene que ir por allá. Mata al Bounty Hunter. Iwo huye, son 4 contra 1. 4 contra 1 y desaparece Iwo. Muere. Ay. Tienen que evitar a toda costa esto, Revenge. No pueden hacer fight. No pueden hacer fight. Tienen que hacer split push, ganks y todo lo que quieran. Pero este tipo de fights no les beneficia. Una vez tengan. Si consiguen una ventaja clara, sí que pueden atreverse. Pero ahora mismo que está tan igualado, tienen que evitarlas a toda costa. Y en top puede que caiga a Kotol a manos de Dragon Knight. Muere. Y sí. Ya tiene Shadowblade. El señor DK. Armlet va a ser completado en breve para Lifestealer. Un ítem bastante importante para él. Spirit Breaker, nada, tiene sus botitas. No está farmeando. Y en cuanto a Gyro, tampoco vemos. En este minuto podríamos ver BKB sin ningún problema. Pero no. Lo único que tenemos es un Ring of Aquila y Drums.
Queen of Pain apunta hacia lo que podría ser Orchid, prácticamente sin ninguna duda. Dudo mucho que sea un refresher, será Orchid. Y... oh, ahí estaba Bounty Hunter. Así es. Undying, Undying. ¿Qué crees que es ese point booster? ¿Un Aghanim's o...? ¿O qué sí, puede ser? Le afecta al Undying. Sí, sí, pero... lo he visto muy pocas veces, la verdad. YOLO. YOLO. Swag. Así es, Zodiac. Wey, relocate. ¿A dónde van? ¿Hasta arriba? ¿Por quién? Wey, what? Ah, por los creeps. Maldito. ¡A player. Por los creeps! ¡Muera, creep! Además, cada golpe de Lifestealer es brutal. Es como un arañazo en toda la cara. Dire's middle tower is under attack. Muere. Muere. Sigue, sigue. Hasta el último creep. Y volviendo a la parte de Boron Lane, Keeper está con Dust y Sentry. No era igual. No, están haciéndolo bien, Revenge. En vez de enfrentarse a ellos en bot, van a tirar la torre de top. Esto es lo que les conviene, hacer split push, hacer trade con torres. No jugar al juego de DR Trade. Y puede que tienen un poder de push muy bueno con ese Dragon Knight. Puede costarles la tier 3. Dying, sale Thompson, protege tier 3. Persigue, smash, stun, right click, open wounds, infest, doble kick. Y puede que se muera, no active megas, right click, seguro que puede, pero igual. Va a morir Zodiac, lo podrá hacer, no sobrevive. Y los zombies aparecen. Y Shable activada. Carga la Queen of Pain, llega el hit. No va a ser más que eso. Dragon Knight llega, estumpa el Girocopter. Ahí BKB en él, no BKB, pero está la fisura. El Sonic Wave lanzado y el Echo Slam. Mientras tanto, Kogun usó el Impact Smash y también a Guillo, pero muere la magia místico. Y la Cuba entra a matar Smash. Doble kill para Zodiac. ¿Cómo llegó Zodiac? ¿Cómo llegó el ¡Kotol! Keeper of the Light. ¡Kotol! Keeper of the Light le llamó. Ay, Kotol. Bueno, Brief Fire usado, no hay mechans, todavía en segundo ya que ya tiene Armless Lifestealer. Cuidado con ese charge. Viene la que pase, pero lo cancela. Trump activado, van a ir por la torre, ahí está el top la Thompson. Hit, vuelve por torre, más right click, más y más right click, más y más right click, más y más right click. La Thompson está ahí protegiéndolos. Mientras tanto soy el tanquea. Shuriken. Nubik, locura, gente, hasta luego, mijo. Madre mía. La vida que tenía ese Jairo. Wait, stun, open wood, bumper quop, bumper shake, cooldown, pelea Nubik, pero el charge llega demasiado tarde, locura. Quiere hacer lo imposible, última idea de la vaca espacial. Mientras tanto, Nubik sigue tanqueando, Nubik no sobrevive. Están encerrados contra la pared, Illumine lanzado, ¿quién muere? Nada más ni menos que Lifestealer. Y continúa, la comp llega, también muere Smash. Triple kill, doble kill para Mihawk. Va por el Breaker, hit, Illumine, doble kill y pausa. ¿De parte de quién? PGG Boss. ¡Finol! ¡El administrador! ¡Finol! We play Finol. We play Finol. Lele. Why not? Y bueno, van a ir por las barracas de Mugrome los chicos de Red Tree. Dijo que ahí va. Right click. New Big. Oh, qué buena fisura. Bien usado. Problemas. Entre el Bounty. 9KB. No tiene nada de resistencia. Tienes que huir. Want to push after. Radiant's bottom barracks are under attack. For what? Ya hay el cooldown. Lanza Thompson. Le impacta nada más y nada menos que a nadie. Y sigue el hit. Va el recle. Corre. La vaca espacial cargando. No interesa nada. Bounty por detrás. Son magic. La magia aparece. E Ewan también muere.
están haciendo, bueno, han hecho ya varias veces lo que no deberían de haber hecho. No, no aprenden, siguen entrando y entrando y entrando a su muerte. Ahora ya es inevitable, tienen que entrar para defender la base. Así es. Pero la fight anterior a esta, que ha ocurrido aquí en bot, antes de que cayese la torre, ha sido totalmente innecesaria. Han entrado porque Dragon Knight tenía dentro a Lifestealer y se han sentido con el ánimo de entrar con ese Shadow Blade Infest combo. Pero ese Infest no te va a dar la fight y lo que ha ocurrido es que han perdido dos fights seguidas. No, en vez de quedarse en top, lo estaban haciendo perfectamente, pusheando top en vez de hacer la fight de bot. En fin, una pena. Sí, ya la reportera tiene 13 medios tal vez, o tal vez van a ir por todo y acabar una vez, pero bueno, todo depende de cómo se distribuya la teamfight aparte de los chicos de Retreat o Revenge. Sí. Mientras tanto, Masop puede entrar por detrás, se prepara. Ya tiene Orchid, Queen of Fate, se prepara, la avisa, está preparándose, se pone el casco. Se pone las llaves. Pone las llaves. No ocurre nada, Masoku. Te estamos esperando. Open, un usado. ¿Dónde está el carro? ¿Camión? ¿Algo? Masoku. No sé. Es que ahora mismo si entran van a morir de nuevo, sin duda. Hola. No veo una. Masoku. No veo una solución a esto. Van a entrar. Hola. De nuevo. Y van a morir de nuevo. Sí, mira, antes de Smash, intenté hacer un Spirit Push en la parte de top. Sí, es lo único que les puede valer ahora mismo. Es un movimiento muy inteligente. Y tanto, no creo que rompe barracas. No creo que rompe barracas. Veamos. Es un Dragon Knight, En forma Ultimate. No va a poder. Y ahí está el camión, le impacta al Jairo, ahí está el también, right click, bueno, quiere, pero nadie lo sigue, llega el Tider, estupa a Newbie, golpea un Skull Down, le impacta, Sobreviven, no lo hace, pero quien muere es Iwo, y no, pero muere Místico en Masoku también. Pero que para Newbie. Wop, llega hit, right click, ¿cómo duele eso? Queen of Pain con su Orchid, ya hay Aghanims en Undying, le va a llegar. En breves le está llegando. Ah, no, está en su stash. Y Jairo, que tiene su Yasa, no ha decidido pasar completamente de BKB. Tiene Yasa. Y hablando de BKB, Dragon Knight se hace con uno. Y Riven no tiene muchos más items. Tienen ese Shadow Blade y ese BKB en Dragon Knight. Y bueno, el Armlet, por supuesto, en Lifestealer. Sí. Blink Dagger en la. ¿Cómo has llamado al Shaker? ¿Qué era? Ah, un gorila, sí, en el gorila. Tiene ya Blink Dagger. Rodofatos en PGG. Rodofatos en PGG. Give me slow cotol. Y bueno, mientras todo esto ocurre, el marcador está 15-20 a favor de The Retreat, con una ventaja de oro de más o menos 7.500, si va a subir hasta 10.000 posiblemente, y la experiencia está en 4.000. Sí. No es mucha. La experiencia está igualada, pero ese oro va a empezar a doler, porque están tirando torres y torres y torres. Y tienen que hacer split push los chicos de Revenge. No pueden enfrentarse en fight otra vez. Van a hacer, ¿no? Trax se lanza. Ahí está el eco, se la musó con la daga de Warden. Right click por doquier. Llega Masoku. Cooldown que le impacta a la mayoría. Cae Bounty Hunter. Byron Cleave que también murió. Mientras tanto, muere el Spirit Breaker. Y van a ir por Smash. Y le viene lanzado. Le impacta a Rodofatos. Io en problemas. Vas, ya sé que le persigue. Lo va a pulsar con unas ganas tremendas. Muere Whis, no sobrevive a tiempo. Mientras tanto, muere Shaker, muere Jairo, va el Stun, van ahí por quien, muere el Undying y están ganando teamfight. Open, un segundo, TP y se va. Ha habido dos buybacks, Dale. Así es. Más que ganada es que han podido defender la base. Eso es algo que les va a dar tiempo. Pero tanto como ganada, no sé. Bueno, ahora sí matan a Queen of Pain. Sí. Stun, guapas, y el problema, right click, bueno, instante. Sí, ha sido 4x3 la fight. 4x3 ya es favorable y ahora sí que sí. Ahora Revenge tiene que espabilar.
tiene que aprovechar e intentar recuperar, bueno, recuperar el partido, ponerlo igualado de nuevo. Ese PKB ha sido muy importante en el Dragonite, porque ha podido evitar todo lo que ha estado utilizando de retry en la teamfight. Lo que hace tanto daño lo ha ignorado completamente y se ha podido dedicar a hacer right click a todo el mundo. Y les ha dado bastante daño ese right click de Dragonite. Y si son listos, Bounty Hunter tendría que obtener uno también. Tienen que tener BKBs todos. Sí, vemos un Ogre Club en Bounty. Una vez tengan BKBs, van a poder entrar en teamfights sin problema. Porque... Pero hay que veces que Dragonite les da el tiempo. Claro. Bueno, tenemos el Rage de Lifestealer, que actúa como BKB, como inmunidad mágica. Y ahora tienen... Si ganan la siguiente fight, más grande, espérate por ahí nada más. Shader con Daga, a Jekyll Slam en 5 segundos. Problemas para el Undying, tanquea lo que puede, 5 segundos, 4, 1. Se va a lanzar a 1, puede hacerla ahí. Con Scepter se cura y van a ir por 2. Sonic Wave, más como el Echo Slam. Mijo, que puede que muera, lo curo con el Mechans. Problemas igual un problema para el Team. El Countdown le afecta, muere Bounty. Io en problemas. Smash, pelea lo que puede, pero no es suficiente. Muere Smash ahora también ahí. También muere Io. Y eso es todo. Lo que fue un atisbo de comeback no ha podido ser al final. El draft de Retry, excelente a la hora de ganar teamfights. Muy, muy bueno. Y no solo teamfights, sino push. Pueden hacer push con ese Keeper of the Light, con ese Shaker, con ese. Con todo el mundo, la verdad. Los 5 héroes exceden tanto en teamfights como en push. Y les ha permitido. Teamfight ganada, torre que cae y Rax que caen. Teamfight ganada, Rax que caen. Y así, han ganado la partida. Ahora mismo Revenge hubiese preferido que se hubiese ido a por la hamburguesa, BGG. Sí. Por el 1-1. Sí, aparte de eso. Y bueno, el encuentro acaba, 2-0 favor de Retry. Ajá. 2-0 el marcador de este encuentro a favor de Retry. Y ahora sí, 19-28. Vendremos al instante con el encuentro de Alliance contra Super Strong Dinosaur. El último video del día. Y nada, chicos, ya venimos 6 minutos nada más.